Muy buenos días. Tengan todos y todas ustedes que nos están siguiendo por esta plataforma. Mi nombre es Mauricio Mireles, oficial de políticas con pueblos indígenas e inclusión social. Y el día de hoy tengo el agrado de moderar este muy importante panel titulado Sistemas Alimentarios y Desarrollo Social, el cual hace parte del gran seminario ¿Cómo recuperar y transformar los sistemas alimentarios de América Latina y el Caribe en el post-COVID-19? Cabe destacar que este magno evento se está desarrollando en el marco de la celebración de los 75 años de FAO y en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Y cuenta además con la participación de destacados expositores de OCDE, de la CEPAL, del Banco Mundial, del BID, del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, IFPRI, el Fondo Internacional de Desarrollo, FIDA, y evidentemente de mis colegas de FAO. Este evento está concebido como un espacio de diálogo e intercambio de información y experiencias entre diversos organismos, agencias y expertos para evaluar, entre otros aspectos, los efectos que tiene el COVID-19 en los sistemas agroalimentarios y su efecto en la región. Para más información sobre este evento, pueden visitar nuestro sitio web en www.fao.org/americas y también seguirnos por Twitter o Facebook. Y sin querer abusar del micrófono, previo a la presentación de nuestros muy distinguidos panelistas, me voy a permitir hacerles una pequeña contextualización de los temas que estaremos abordando el día de hoy. Como hemos visto, en los últimos meses, la pandemia del COVID-19 representa un triple desafío: sanitario, económico y social, y tendrá serios impactos en América Latina y el Caribe, representando una fuerte contracción de nuestras economías. Dicha situación tiene el potencial de convertir esta crisis sanitaria en una crisis alimentaria, caso no se tomen las medidas necesarias. Esta crisis sin precedentes históricos impactará de manera quienes cuentan con un menor acceso a los servicios de salud, educación, protección social y enfrentan diversas dificultades que limitan su acceso a oportunidades para establecer medios de vida más sostenibles y productivos. Los pobladores de las zonas rurales son una parte integral de los sistemas alimentarios y sus actividades relacionadas, como la producción, el procesamiento, la comercialización y el transporte, se han visto seriamente afectados por las restricciones de movilidad o medidas de aislamiento social implementadas por los gobiernos para frenar la expansión del virus. En particular, el sector agrícola está enfrentando limitaciones en el acceso a insumos intermediarios de la producción de alimentos, así como en la comercialización. De esto debido a las restricciones en las cadenas de distribución y el cierre de los mercados locales, lo cual tiene un impacto directo en los ingresos de las y los agricultores familiares. De la misma forma, muchas personas han perdido sus empleos rurales y tenemos que recordar que en el campo el empleo tiende a ser más informal. Ante esta preocupante situación, desde mediados de marzo, los gobiernos de la región han implementado una serie de medidas para mitigar los efectos de la pandemia. Desde el sector social, la estrategia por excelencia ha sido la protección social. El acceso a una protección social predecible y regular es fundamental para mitigar los impactos económicos directos de la pandemia en los hogares, protegiendo sus ingresos y contribuyendo a evitar el uso de estrategias de supervivencia perjudiciales. Asimismo, la protección social permite a los hogares afectados que estos puedan reconstruir progresivamente sus medios de vida y fortalecer sus capacidades de resiliencia e inclusión social y económica en el largo plazo. Y no podemos dejar de reconocer que la protección social, ante todo, es un derecho fundamental. Sin embargo, la protección social enfrenta múltiples desafíos para adecuarse a los medios y formas de vida del mundo rural y a menudo no consigue maximizar y reconocer las múltiples fortalezas de las mujeres rurales, de los jóvenes rurales, de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas. Diseñar intervenciones complementarias que puedan vincular los sistemas de protección social con la promoción de los medios de vida es una estrategia clave
para abordar de manera simultánea las múltiples vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales de la población rural. Y por ello, justamente el día de hoy, tendremos el privilegio de escuchar las reflexiones de cinco eminencias a quienes voy a presentar a continuación. En primer lugar, tendremos con nosotros a la señora Natalia Winder Rossi, doctora de Políticas Sociales de UNICEF. Posteriormente escucharemos a Benjamín Davis, que es el director de Transformación Rural Inclusiva y Equidad de Género en ESP de la Organización de las Naciones Unidas, en FAO. También estará con nosotros el señor Edmundo Mugarra, economista senior de Protección Social y Empleo del Banco Mundial. También tenemos aquí el gusto de presentar a Patricia Palma, directora del Programa de Sistema de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional del SICA. Y por último, tendremos la ponencia magistral de Laura Barrios, directora de Diseño y Planificación del Ministerio de Desarrollo Social en Paraguay. Cada uno de nuestros y nuestras panelistas realizará una intervención de aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, y con la idea de hacer el panel lo más participativo posible, estaremos habilitando en nuestro chat virtual un formulario para que todas y todos los invitados puedan responder a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas deben ser consideradas para asegurar que la protección social pueda servir como base para una doble ruta de inclusión económica y productiva en los territorios rurales más rezagados? Y aquí invitamos a todos a pensar un poquito más en el potencial del trabajo con las mujeres rurales, con los jóvenes rurales, con los pueblos indígenas y con los afrodescendientes. Entonces, los invitamos, por favor, a utilizar el formulario para responder a esta pregunta. También la vamos a habilitar en el canal de YouTube para que lo puedan hacer. Y al final de las intervenciones tendremos ese momento para hacer este Q&A. Bueno, ahora, sin mayor betún, me gustaría primero darle la palabra a Natalia, que además de darle la bienvenida, y quien debo confesar que en algún momento también fue mi jefa en una vida previa, y quien me enseñó muchísimo de protección social, también tengo el agrado de considerarla una amiga. Así que Natalia nos estará hablando sobre el rol que cumple la protección social para mitigar el impacto del COVID-19 y generar mayor resiliencia, con un enfoque especial en la infancia, evidentemente, en función de la institución con la que nos acompaña. Así que, por favor, Natalia, tienes tú la palabra. Te pido que, por favor, compartas tu pantalla y te escuchamos. Muchísimas gracias. Un segundo. Muchísimas gracias, Mauricio. Déjame ver cómo hago esto. Ok. Por supuesto, yo siempre teniendo muchos problemas con la tecnología, pero vamos. Ok. Ahora ven la pantalla, el primer slide, sí creo, ¿no? So, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un gusto estar en este seminario tan importante y sobre todo poder compartir el panel con Laura, con Patricia, con el mundo, con Ben. Con los colegas de FAO, con los que hemos trabajado muy estrechamente en los últimos años, en realmente posicionar el tema de protección social como un área clave que contribuye al mandato clave de FAO. En esta ocasión me gustaría comentar un poco cuál ha sido el rol de la protección social en la respuesta de la pandemia, la respuesta inmediata y de emergencia, pero también cómo la tenemos que seguir viendo y priorizando si realmente queremos apostar por una reconstrucción inclusiva. Muchos de los puntos que comentó Mauricio los tengo acá en este slide, entendiendo que es una crisis sanitaria, pero por supuesto también una crisis que ha generado impactos muy significativos en términos sociales y económicos, en términos de la economía mundial y regional, impactos muy importantes en términos de pobreza, incluyendo pobreza rural, desigualdad, empleo, y que ha significado un reto muy importante para la capacidad de los sistemas sociales, incluyendo lo de salud y protección social. Es una crisis que ha puesto muy en evidencia las inequidades estructurales que tenemos en el sistema social, en términos de inclusión, en términos de diferencias territoriales, en términos del sector laboral. Y de repente mencionar la exclusión específica de la población migrante que continúa estando fuera de muchos programas de protección social a nivel global y regional.
Las disparidades económicas y sociales y de acceso que seguimos viendo en términos del sector rural y urbano. Y creo muy importante una pandemia que puso en evidencia que todavía nos falta mucho por hacer en términos de responder a las necesidades de protección social del sector informal, específicamente o incluyendo de manera muy explícita la economía de cuidado, que ahora se ha convertido en un eje central de la respuesta de la pandemia. El segundo punto es que los niños y las niñas a nivel global, pero sobre todo en esta región, son víctimas ocultas de la pandemia, sobre todo cuando empezamos a ver y a ahondar los impactos socioeconómicos que ha tenido y los incrementos en términos de pobreza infantil, en los que entraré en un momento. Como bien dijo Mauricio, la protección social es uno de los pilares más importantes de la respuesta inmediata. Y creo que todos estamos en la misma página, que es la manera más directa y efectiva de poder proporcionar apoyo. Pero creo que es importante que también se vea como una inversión clave en el mediano y largo plazo para asegurar una recuperación inclusiva. En otras palabras, que tomemos a la crisis como una oportunidad para poder cerrar muchas de las brechas, fortalecer los sistemas, no solamente un programa o dos, pero el sistema de protección social, y priorizar inversiones que nos permitan realmente tener un impacto clave en las poblaciones más vulnerables. Entrando específicamente al impacto en pobreza infantil, antes de COVID ya teníamos un porcentaje importante de niños y niñas a nivel global que seguía estando en pobreza extrema. Muchos de esos niños siguen estando en las zonas rurales. Y a nivel regional, la tasa de pobreza infantil es mucho mayor a la tasa de pobreza de adultos y triplica la tasa de pobreza de adultos mayores. Y COVID, lamentablemente, nos ha puesto en una situación donde estamos con un riesgo muy grande de retroceder una década o más en términos de progreso, en términos de pobreza infantil, ¿no? Hay muchas predicciones y muchas simulaciones, pero tomando una que hicimos con UNICEF y Save the Children, más o menos estamos estimando que a final de año tendríamos 117 millones de niños y niñas adicionales viviendo en pobreza monetaria, y cuando vemos la región estamos hablando de un número de 19.3 millones. Y esto es un número adicional del número que persiste en pobreza extrema. Creo que es importante que estemos todos en la misma página, entendiendo que las poblaciones más afectadas continúan siendo aquellas que ya estaban en pobreza, es decir, particularmente los hogares pobres y vulnerables, monoparentales, muchos de ellos en su mayoría en sectores rurales, y que la niñez está sobrerepresentada en términos de impactos de pobreza extrema y pobreza pobre. Pero también entender que han habido nuevos grupos afectados, como muchos que viven en zonas urbanas, los sectores de servicios informales, y creo que es importante poner el lente específico en las mujeres, ¿no? Y en el impacto de género desigual que ha tenido la pandemia. No solamente porque están representadas en el sector salud, en muchos de los trabajos más precarios, incluyendo la economía de cuidado, pero también porque se ha visto un aumento significativo en el número de responsabilidades a nivel hogar, así como también de economía, ¿no? Sin un apoyo equitativo para abordar dichas diferencias. Y brevemente, no solamente es una mirada en términos de números de niños y niñas en pobreza monetaria, pero también cuando vemos los impactos que tienen por disrupciones y cambios en muchos de los sectores, como salud, educación, nutrición, ¿no? Y para mencionar un par de ejemplos, en el sector salud, ha habido un redireccionamiento de recursos y presupuesto para atender, obviamente, las necesidades de la pandemia, y eso tiene un impacto en otro tipo de servicios claves e indispensables de salud, como por ejemplo vacunas repentinas. Y tomando las lecciones de otras pandemias, el impacto, el número de niños afectados por disrupciones en el sistema es a veces mucho mayor que por la pandemia en sí. O el caso del el incremento en la otra pandemia que tenemos en la región en términos de violencia y protección, violencia de género y violencia infantil, que lamentablemente hemos visto un aumento muy significativo en el número de abusos en una región donde ya teníamos un número bastante alarmante en términos de violencia infantil.
En este contexto, y obviamente este es un pantallazo bastante general, complementando la introducción de Mauricio, ¿cómo vemos el rol de la protección social? Y creo que es importante verlo desde dos perspectivas. Uno, en la que me parece que estamos todos de acuerdo, que tiene un rol inmediato, efectivo, que es la estrategia que debemos apuntar en el corto plazo para mitigar de manera inmediata muchos de los impactos socioeconómicos, para permitir que muchos hogares puedan quedarse en casa y realmente no tener que escoger entre exponerse a la infección o salir a trabajar. Y también para contribuir de alguna manera a la estabilidad de la demanda, generando impactos en la economía local. Pero también, y creo que es algo que no necesariamente está siendo integrado en muchas de las medidas que ahora estamos diseñando, que tiene que ser uno de los ejes igualmente importantes en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Va a permitir que poco a poco y progresivamente los hogares puedan empezar a reconstruir sus medios de vida y fortalecer su capacidad de reintegración económica. Porque sabemos que los impactos de COVID no son inmediatos, no serán transitorios, sino que van a tener repercusiones en el mediano y largo plazo. Muy brevemente, a nivel global, más de 200 países han respondido a través de sus sistemas de protección social, ya sea expandiendo el nivel de participantes de estos programas o creando nuevos programas específicos de emergencia. La mayoría de esta respuesta está enfocada en programas de asistencia social, es decir, programas de transferencias, programas de alimentación escolar y enfocados en las poblaciones más pobres y vulnerables. Y acá hay un punto clave a resaltar para abordar alguno de las percepciones diferentes que se tienen, los gobiernos han sido capaces de priorizar y utilizar sistemas existentes de protección social para responder de manera eficaz y flexible. Y creo que eso es un dato importante de cuánto, del impacto que tiene invertir en fortalecer sistemas, en poder invertir en tener sistemas flexibles y bien establecidos que en momentos como los que estamos viviendo ahora pueden ser capaces de responder de manera efectiva. Y perdón que eso está un poco pequeño, pero a la hora de cuando compartemos la presentación lo pueden ver en más detalle, pero solamente para de repente ir un poco más al detalle en cuál ha sido la característica de esta respuesta. La mayoría de la respuesta en la región ha sido enfocada en transferencias monetarias, pero también un grupo importante de países ha puesto un énfasis específico en poder incluir a muchos de los trabajadores del sector informal en estas respuestas. Ha habido un énfasis específico en adaptar muchas de las maneras como estos programas se implementan para poder responder a los nuevos protocolos que obviamente tenemos que seguir en la pandemia, como por ejemplo suspensión de algunas condicionalidades, cambios en los sistemas de pago. Ha sido también la oportunidad para poder innovar, sobre todo en el uso de nuevas tecnologías y de una manera también a contribuir a mejorar la eficiencia y el impacto a escala de estos programas. Cuando vemos los nuevos programas que se han creado, que han sido bastantes, más o menos más de 20 países han creado nuevos programas de emergencia. Y esto ha sido a raíz de que algunos de los programas que ya existían no necesariamente estaban cubriendo o protegiendo a las poblaciones que estaban íntimamente impactadas por una pandemia, ¿no? Entonces, tratando de incluir, cubrir nuevos grupos, como por ejemplo la población migrante, el sector informal y otros. Y creo que esto ha sido, se ha podido realizar dado que la base, digamos, de los nuevos programas es poder utilizar ya la capacidad instalada y el compromiso político que existe en la región con respecto a los programas de protección social. El problema, o digamos que el reto que todavía tenemos, que muchos de estas respuestas, ya sea a nivel de programas existentes o nuevos programas, siguen siendo programas temporales de 3-6 meses, dado que ese es el espacio fiscal que muchos programas, que muchos países tenían, y ahora estamos en un momento crítico, tenemos una pandemia que se está extendiendo más de lo que de repente esperábamos al principio, y la pregunta es, ¿cómo hacemos para poder mantener, digamos, este tipo de apoyo de una manera más de largo plazo?
Y brevemente, con respecto a los programas de alimentación escolar, que también han sido fuertemente implementados como respuesta a la pandemia, ha habido una adaptación muy importante en 17 países de la región, o nuevos programas que han sido creados para poder responder a nuevas poblaciones, y una vez más, con adaptaciones claves, como en el cambio del tipo de insumos, en el beneficio, en el mecanismo de distribución, para una vez más poder responder, como decía, a las nuevas necesidades de protocolo. Creo que estamos de acuerdo, y es bastante importante reconocer el rol de muchos gobiernos que pusieron un énfasis en la protección social, que priorizaron el espacio fiscal, digamos, que dije, pusieron recursos adicionales para poder responder de manera inmediata con los programas existentes. Creo que volvió a poner sobre la mesa la importancia crítica que tiene la protección social para la población pobre y vulnerable, pero también para el resto de la población. Y en ese sentido fue también una señal de que, digamos, o reforzó, digamos, que aún existen muchas limitaciones y brechas existentes en los sistemas de la región que hay que abordar, ¿no? En términos de cobertura, donde tenemos una región que aún un 40% de la población no tiene acceso a un programa de protección social, grupos que siguen siendo excluidos de los programas tradicionales, muchos en zonas rurales, obviamente un grupo grande de niños, y nuevos grupos vulnerables que no han sido integrados en nuestros programas. Las brechas en términos de adecuación, y esto es algo muy, muy clave precisamente para zonas rurales, para pueblos indígenas o sector informal, donde una transferencia puede ayudar, pero no necesariamente es suficiente para poder abordar todas las diferentes vulnerabilidades que estos grupos tienen. Y que todavía estamos en un proceso de poder pensar en un sistema y complementar muchas de estas medidas con otros programas y sistemas, incluyendo los programas de inclusión económica. Y brechas que todavía tenemos que cerrar en términos de tener sistemas mucho más flexibles que puedan responder no solamente a vulnerabilidades sociales y económicas, pero también vulnerabilidades climáticas e información de alerta temprana. Desde UNICEF estamos posicionando a la protección social como en un momento de oportunidad, ¿no? Para un momento clave para realmente hacer un cambio de paradigma. La oportunidad para poder asegurar, como decía al principio, que la etapa de reconstrucción y recuperación sea resiliente, sostenible, pero también inclusiva. Y si bien seguir asegurando el piso mínimo de ingresos a través del fortalecimiento de los programas de transferencias, pero también fortalecer otros componentes claves del sistema, aquellas piezas del sistema que han sido menos desarrollados y que no han tenido la atención de repente de las transferencias, como por ejemplo los programas en el sector informal y de una manera muy específica desde el punto de vista de UNICEF, las políticas de economía de cuidado, que obviamente están ahora al centro de la estrategia. Y para terminar, no solamente una repriorización en términos del tipo de programas y dónde se pone el foco, pero también la prioridad fiscal que se necesita para reconocer a la protección social una vez más como una inversión clave, una pieza clave del desarrollo social y económico, y como mínimo proteger dentro de un posible contexto de contracción económica la inversión en el sector social, protegerla y, digamos, evitar repetir los errores de otras crisis, apoyar una mejor focalización de los programas que ahora existen, de los paquetes de estímulos, por ejemplo, para que realmente vayan a las comunidades que se necesitan, pero al mismo tiempo identificar nuevas fuentes de financiamiento. Le estamos pidiendo a los gobiernos hacer más y mejor dentro de un espacio fiscal que sigue siendo pequeño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las nuevas, digamos, fuentes de financiamiento que se pueden identificar en términos de relevo de deuda, en términos del sector privado, para realmente poder llegar al tipo de inversión que necesitamos para fortalecer un marco más holístico de protección social? Y con eso termino. Muchísimas gracias. Natalia, muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad es que nos pintas una situación muy interesante, nos haces una visión general muy importante. Me quedo mucho con esta frase que nos dijiste al principio, de que tomemos la crisis como una oportunidad para repensar y reformar los sistemas de protección social con una mirada mucho más amplia, pero también reconociendo que hay limitaciones y hay que
visibilizar la importancia de poner ahí los recursos de los gobiernos donde está el desarrollo social en este contexto de restricción económica. Entonces, creo que esto es una reflexión muy importante. Ahora me gustaría darle la palabra a Benjamin Davis para que él nos pudiera seguir adentrando un poquito más en este mundo rural y que nos cuente un poco de la importancia de la articulación de la protección social con la agricultura, que es evidentemente lo que nos compete mucho más fuertemente a nosotros desde la FAO, y también la gestión de los recursos naturales para hacer que la recuperación permita también una transformación de los sistemas alimentarios, pensando que hay algunos imbalances en la forma como estamos produciendo, en la forma como se está generando riqueza, que hace que no siempre haya un equilibrio entre el todo, ¿no? Entonces, por favor, Ben, tienes tú la palabra. Adelante. Gracias, Mauricio, y gracias por la invitación y estar aquí con ustedes, ¿no? Quiero empezar hablando un poco, bueno, siguiendo la discusión, la presentación de Natalia, un poco sobre la desigualdad, ¿no?, que caracteriza a la región, ¿no? Que obviamente era bastante fuerte antes de la llegada de la coronavirus, entre los países mismos, entre áreas urbanas y rurales, entre las clases sociales, entre hombres y mujeres, por raza, por etnia, ¿no? Pero la crisis de COVID realmente ha empeorado bastante, ¿no?, la cuestión de la desigualdad en la región, y a la vez la desigualdad existente ha magnificado, ¿no?, ha hecho mucho más fuerte los impactos del COVID mismo, ¿no? Sobre los mismos niveles de pobreza en la región y sobre la desigualdad en el acceso a salud, educación, sanidad, la información, a la tecnología, ¿no? Y ha sido particularmente fuerte sobre las mujeres, ¿no? En particular, pues, el papel que ellas juegan en la respuesta, ¿no?, en los servicios de salud como profesionales de salud. También en la responsabilidad mayor que tienen por cuestiones culturales, sociales, ¿no?, por normas, ¿no?, con el cuidado de niños y de los enfermos, ¿no?, que hay mayor demanda, ¿no?, a causa de la crisis. Por el espacio que están perdiendo, ¿no?, dentro del mercado laboral, por la crisis misma, y también en muchos casos por el menor acceso, ¿no?, a servicios de salud reproductiva, ¿no?, que tiene consecuencias de largo plazo, ¿no? También vale la pena mencionar el impacto sobre los pueblos indígenas, ¿no?, en términos de la marginalización social existente, además política y económica, la inseguridad de la tenencia de la tierra, ¿no?, sobre recursos naturales, ¿no?, y la inseguridad y la clima y conflictos, ¿no?, que ha generado en muchos casos el COVID, y también sobre los otros, digamos, grupos sociales que mencionó Natalia, ¿no?, en particular migrantes, los trabajadores informales, que viven en precariedad y la informalidad, ¿no? ¿Y cómo enfrentar, ¿no?, cómo enfrentar un poco esta situación bastante grave, ¿no? Y de mi punto de vista, si no lo enfrentamos la desigualdad explícitamente, específicamente, ¿no?, corremos el riesgo de solidificar y profundizar, ¿no?, este padrón de desigualdad en el futuro, ¿no? Y entonces requiere políticas bastante específicas, ¿no?, en términos de acceso a recursos productivos, políticas dirigidas a acceso a servicios básicos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, ¿no?, más que todo cuando hablamos también de políticas sociales, también políticas económicas, de que políticas universales, ¿no?, de extender el acceso a nivel universal no quiere decir lo mismo que inclusivo, ¿no? Porque en general si no son focalizados, ¿no?, dentro de este proceso de universalización, tienden a reforzar, ¿no?, las inequidades existentes, ¿no?, porque siempre son los sectores urbanos y la gente con mayores recursos que pueden aprovechar, ¿no?, de esos servicios servicios públicos, ¿no?, porque hay muchas limitaciones al lado de la demanda, ¿no?, para esos servicios, ¿no?, los costos de transición,
para acceder, ¿no? La misma marginalización que muchos enfrentan, y la calidad siempre es peor, ¿no? En las áreas rurales y en las comunidades con mayor número de gente pobre, ¿no? Entonces, y también en el espíritu, ¿no? De la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás, pues es importante esta idea de priorizar dentro de políticas generales de los más vulnerables, ¿no? Ahora, la protección social y esta desigualdad, ¿no? Y esas políticas, bueno, la desigualdad no es inevitable, ¿no? Y no es, no aparece por mágica, ¿no? Es cuestión de políticas y de voluntad política, ¿no? De enfrentar. Ahora, la protección social es clave, es una estrategia clave, ¿no? Para hacer esas políticas universales más inclusivas y para enfrentar la desigualdad, ¿no? Y la política social, además de las razones por las cuales Natalia ha enumerado, pues son importantes porque dan a la gente la oportunidad de ver más allá de la sobrevivencia y planificar para el futuro, ¿no? Porque dan un mínimo básico, ¿no? De seguro, de seguridad y de... Y de poder manejar los riesgos que se enfrentan a nivel personal cotidianamente, ¿no? También les ayuda con facilitar la liquidez, más que todo una situación donde hay falta de trabajo, como la COVID. Y también, muy, muy importante, facilitan lo que es el proceso de inclusión económica. Tanto en el mercado laboral, como es la producción propia y también dentro de las cadenas de valor, ¿no? Ahora, como decía Natalia, falta mucho, ¿no? Para adecuar, ¿no? Las necesidades de adecuar a la protección social a las necesidades de particulares, ¿no? De grupos vulnerables, ¿no? En particular, pues, hacia las... la cuestión de género y el desconocimiento, ¿no? Que muchos programas de protección social tienen como de la manera en que la desigualdad, la experiencia de la desigualdad es diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Y también por los pueblos indígenas, ¿no? Que los identifiquen, ¿no? Como criterio de pobreza, pero en la práctica no adoptan modalidades en general, ¿no? Para sus necesidades específicas. Y también, como mencionó Natalia, para los migrantes, también para las comunidades que operen con una cultura de comunidad, cuestiones de emergencia, etc. Que nos lleva un poco a la pregunta que hizo Mauricio, en términos de cuál es la articulación, ¿no? de la protección social, con la agricultura, con el proceso de reconstruir en una manera mejor, ¿no? Como mencionó Natalia. Y yo creo que muy importante es la cuestión de la gestión sostenible de los recursos naturales, ¿no? Porque yo creo que es claro, como he visto que han hablado en las otras sesiones, que los procesos de transformación económica y los procesos de transformación de los sistemas alimentarios tiene que seguir nuevos parámetros, ¿no? Que en los procesos en el pasado, ¿no? El cambio climático, la creciente degradación de los recursos naturales, el deterioro de la calidad de las dietas, el incremento de obesidad, nos están obligando a cambiar la manera de producir, de intercambiar y de consumir. Entonces, y eso tiene grandes implicaciones para, a nivel mundial, los casi 4,000 millones de personas que dependen, ¿no? De los sistemas alimentarios para su sustento económico, ¿no? Pero además genera muchas oportunidades, ¿no? En términos de nuevas cosas que van surgiendo de estas nuevas economías, ¿no? La bioeconomía, ¿no? La energía renovable, el turismo rural, que se ha hablado mucho, ¿no? Y la importancia de valorizar el patrimonio natural y cultural de las zonas rurales y otras como la prestación de servicios de ecosistema. Entonces hay también muchas alternativas nuevas, ¿no? Y la protección social juega un papel fundamental en estas transformaciones, ¿no? Hacia estos nuevos sistemas de
alimentarias, ¿no? Porque toda transformación significa riesgos, ¿no? Incertidumbre para llegar a un lugar mejor, ¿no? No es un proceso lineal de mejorías de acumulación para todos, ¿no? En el proceso de transformación necesariamente implica cambios, ¿no? Cambios en lo que hace la gente y buscando pues mejores espacios, ¿no? Dentro de este cambio. La gente cambia trabajo, su manera de producir, los sistemas productivos. Y siempre, claro, dentro de un contexto más que todo en áreas rurales de fallas de mercado, donde no llegan siempre todos los servicios. Entonces, la protección social ayuda a poder manejar esos riesgos, ¿no? Esta incertidumbre y facilita el cambio de sistemas productivos, la adaptación al cambio climático, a través de la liquidez, a través del seguro, a través de asegurar un consumo básico. Y también algunas modalidades de la protección social en sí mismo contribuyen a este mismo proceso, ¿no? Si hablamos de la cuestión de obras públicas y el papel que puede jugar en la construcción directa, ¿no? De elementos, ¿no? De este nuevo sistema, ¿no? Yo creo que nosotros en la FAO estamos trabajando activamente con gobiernos, pero también con las fuentes de financiamiento, ¿no? Del GCF, del Green Climate Fund, con Jeff, precisamente para mejor esta articulación entre lo que es la protección social y esta gestión sostenible de recursos naturales y la agricultura, ¿no? En algunos de los países que están participando aquí hoy, ¿no? Y yo creo que eso ha sido algo, al menos un avance, al menos en el pensamiento, ¿no? De la organización, bueno, una organización tradicional, digamos, de agricultura, pues que ha podido aprender, ¿no? Que las políticas sociales y la protección social juegan un papel fundamental como complemento, ¿no? A lo que es la política de desarrollo rural y de agricultura, ¿no? Dado de todas esas cosas que ocurren con los productores y las familias al lado social, ¿no? Que si no se atienden, pues también impacta sus actividades económicas y la gestión de recursos naturales. Gracias. Muchísimas gracias, Ben, por esa fantástica reflexión. La verdad es que me gusta mucho lo que dijiste, que no podemos cerrar los ojos ante la desigualdad. Es decir, tenemos que afrontar las desigualdades en América Latina de manera directa. Y el riesgo que hay de simplemente ir expandiendo o de ir generando políticas universales sin entender que hay desigualdades estructurales específicas que afectan de manera desproporcional a grupos particulares, que no comprenden las dinámicas y no comprenden la situación que afecta, por ejemplo, a una mujer rural o que afecta a los pueblos indígenas o a la población afro, a los inmigrantes que mencionó Natalia y a la población que vive en un empleo informal que es tan alta en el contexto del mundo rural. Entonces creo que también esta última idea que nos arrojas de decir, bueno, pensemos con la gente, pensemos desde los territorios, busquemos soluciones que sean inclusivas verdaderamente, no solo universales, pero también buscando otras alternativas, entendiendo que la protección social puede ser ese puente, puede ser esa red de seguridad para transitar y transformar estas sociedades hacia nuevas oportunidades económicas, como bien mencionaste, a través de las soluciones basadas en la naturaleza y una gestión más adecuada de los recursos naturales. Así que muchísimas gracias por esa ponencia. Y ahora me gustaría darle la palabra a Edmundo para que nos cuente un poquito del rol de la protección social en los procesos de inclusión económica de la población rural y en el combate a la pobreza extrema. Y pensar también un poco cómo generar mayor resiliencia, cómo generar mayor capacidad de resiliencia en el mundo rural. Así que, por favor, Edmundo, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Mauricio. ¿Escuchan bien? Muchas gracias, colegas. Gracias por la invitación. Hola, Natalia, Ben. Gusto en verlos de nuevo. Tal vez voy a empezar primero reflexionando, tal vez trayendo algunos de los temas que ya se han mencionado. Me parece que es importante ordenar un poco la conversación, porque yo, que vengo desde la protección social,
a veces sentimos que a protección social siempre le vienen a tirar la desnutrición, la falta de acceso, la escolaridad. Entonces hay que ordenar un poquito esta conversación en el diálogo que tenemos con los clientes, porque en la medida en que tengamos más claro qué significa protección social, nuestras capacidades de jugar en equipo con los demás sectores van a mejorar. Entonces, nuestra función un poco en el diálogo con los países es poder trabajar en ordenar las diferentes piezas de esta lucha contra la pobreza y la desigualdad que he mencionado para poder ser más eficientes y más efectivos en esa lucha. Tengo un par de slides que quería compartir. Un segundo, que también tengo limitaciones como Natalia que estaba mencionando. Y esencialmente lo que estamos, me quería indicar, ¿dónde comparto en este contexto? En el frente de la pantalla me parece que hay una flecha verde que dice Share Screen. No sé si ahí lo consigues ver en la parte de abajo. Perfecto. Listo. Bueno, eso es. Y lo que quería mencionar, vamos a cerrar, vamos a entrar esto aquí, entrar esto acá, perfecto. Esencialmente, a ver, tenemos un conjunto de dimensiones de exclusión social, desnutrición, ausentismo escolar, problemas de salud, condiciones de vivienda, dinámicas familiares como las que se han mencionado, y a veces las agrupamos bajo el gran rubro de pobreza, ¿no? Y ahí tenemos, en la política, se intenta responder con asistencia social, intentando paliar algunos de esos temas. En otros contextos, en otras dimensiones, hablamos también de la exclusión económica, pero ya como un tema asociado a temas de desempleo, baja productividad en el área rural, pocas habilidades ocupacionales, también se puede trabajar temas de acceso al mercado, información, y un tema que se ha mencionado de manera un poquito menos, se ha aludido al tema, es el tema de infraestructura comunitaria. Cómo el entorno también es importante para el objetivo de lucha contra la pobreza y la desigualdad, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Y para eso se piensa en un conjunto de programas de mercado de trabajo, programas productivos. Y aquí quería retomar un poco la mención que hizo Benjamin sobre el tema de protección social. ¿Y qué significa protección social? Protección social es esencialmente una herramienta de reducción de estos riesgos de exclusión, ¿no? Si bien puede proveer un conjunto de herramientas de asistencia social, que es una especie de consumo mínimo de apoyo, ¿no? Se usa esencialmente como un mecanismo para poder facilitar el acceso, la participación de los hogares en este conjunto de otras políticas, entre comillas, universales o de mayor amplitud, tanto sean de educación, salud, como de agricultura o infraestructura. Entonces, la protección social creo que sí tiene este rol en el cual tiene que facilitar la participación de hogares más pobres, más vulnerables o de grupos dentro de esos hogares en este conjunto de ofertas de las políticas de Estado. En ese contexto, lo que estamos discutiendo en esta mirada de riesgos de exclusión es que tenemos que alinear, y ese es el punto clave desde nuestra perspectiva, no se trata solamente de pensar en instrumentos de inclusión social e instrumentos de inclusión económica, pero como acaba de mencionarlo Ben también, las dos están íntimamente relacionadas. Podemos tener el mejor programa de formación técnica para jóvenes vulnerables urbanos, pero ese programa no va a tener ni el reclutamiento, ni el enrolamiento de jóvenes, ni su permanencia en el programa, si no viene acompañado con un paquete de cuidado infantil, un paquete de apoyo al ingreso para que la familia pueda seguir viviendo mientras el joven se va a tomar un curso. Entonces, las dimensiones sociales y las dimensiones económicas están completamente conectadas, especialmente en hogares en situación de pobreza, vulnerables, donde las fallas de mercado hacen de esta conexión todavía más fuerte. Entonces, los mensajes centrales que tenemos cuando hablamos desde el Banco Mundial, estamos trabajando programas de inclusión económica, son programas que están teniendo en cuenta esa dimensión social en términos de participación, permanencia y resultados de los programas económicos. Entonces, eso es un tema que ha salido muy, muy fuerte en los últimos años. Ahora,
Cuando hablamos de las herramientas de protección social, ¿no? Típicamente se habla de un conjunto de herramientas de asistencia social, y tenemos las transferencias condicionales, condicionadas para hogares, con una mirada más en infancia, asegurar que el capital humano se mantenga, como educación y salud, por ejemplo, más un elemento de consumo. Tenemos herramientas, algunas herramientas asociadas a temas laborales, como programas de capacitación juvenil, de participación en el empleo, que no solamente es la provisión del entrenamiento técnico, sino de otro conjunto de componentes que hacen que este joven pueda participar. Esa es la inclusión. El otro es el programa. Y finalmente tenemos un conjunto de herramientas que han sido tal vez menos visibilizadas últimamente, que son herramientas que se han mencionado también, que son lo que se llaman los trabajos públicos, ¿no? Los public works. Con Natalia hemos tenido un café y una discusión sobre este tema en otro momento, sobre si esto era inclusión económica o no. Para nosotros, o para un grupo de personas que trabajan en este tema, los programas de trabajos públicos, en tanto mejoran el entorno donde se desarrollan esas oportunidades económicas, son centrales para la inclusión económica. En tanto mejoran el canal del pequeño regadío en la zona, o el pequeño puente o ruta de acceso, u otras herramientas que mejoran el entorno de desarrollo económico, son también parte de ese paquete. Entonces, lo que quiero decir es, hay un primer mensaje en donde estas dos dimensiones sociales y económicas están íntimamente conectadas, y que atacarlas con un programa o una política social tiene que incorporar una visión económica hacia dónde vamos, y viceversa. No podemos tener un programa productivo sin haber atacado, sin haber cubierto este lado social, porque sabemos que tenemos un problema en el hogar. Mirado futbolísticamente, lo que planteamos en algunos contextos es, no podemos lanzarnos al ataque con herramientas de inclusión económica si no tenemos una buena defensa de la parte de inclusión social. Ese es el balance que hay que lograr. Ahora bien, en el contexto de lo que estamos trabajando o estamos discutiendo hoy día sobre el contexto post-COVID, creo que lo que se ha evidenciado a través de un conjunto de países es que los sistemas de protección social sí juegan un rol clave y tienen un papel muy importante, pero que necesitan por lo menos tener una mayor flexibilidad o adaptabilidad en por lo menos tres dimensiones. La primera es en la capacidad de captura o inclusión, que son los sistemas de registro e información. Los retos que se han tenido son varios. En algunos contextos, en el extremo, si quieren, el modelo argentino, donde todas las familias tienen algún tipo de registro, ha sido muy fácil responder con un componente de asistencia. En otros países han debido hacer registros o empezar a armar registros en base a diferentes piezas del sistema de información social que había en el país. Entonces, lo que queda como tarea, lo que nos da esto como tarea es, ¿de qué manera pensamos los sistemas de información desde la política social, no solamente como los sistemas de protección social, sino de cómo estos sistemas conversan con los demás sistemas de impuestos o de registro civil para poder tener una más fácil y una más rápida expansión? El segundo tema que ha aparecido es la pertinencia y capacidad de expansión de programas. Entonces, hay programas que tienen capacidad de expansión sin mayor complicación, porque su marco normativo, sus arreglos de implementación lo permiten, y otros no. Entonces, lo que se ha dado en la región y en otras regiones es una discusión acerca de cómo generar modalidades de emergencia en cada uno de los programas para poder facilitar una expansión horizontal, cobertura, en escenarios de este tipo. Y finalmente hay un tema clave, que es el tema de financiamiento. Normalmente algunos programas pueden decir, sí, yo mañana puedo expandir, tengo la lista de personas, mañana puedo duplicar la capacidad, pero el financiamiento, ¿de dónde viene? Y lo que ha traído esto en la discusión es, si no tenemos una herramienta de financiamiento contingente, lo que esto, la emergencia nos lleva a ignorar la provisión de servicios de un sector o de una localidad para poder atender otra. Esa es la evidencia que hemos observado, por ejemplo, en escenarios de emergencia de desastres naturales, ¿no? Cuando viene un incendio o una inundación o una sequía, todos los recursos se van para ese lugar y nos olvidamos de hacer el trabajo que teníamos ya programado para otros territorios.
Entonces, no quiero yo disminuir la importancia del elemento de financiamiento, porque a menudo nos obliga a descuidar un lado para seguir en el otro, ¿no? Y lo mismo ocurre con el lado financiero. Para poder atender la demanda del problema, vamos a postergar en la entrega de determinados servicios en un sector o en un territorio para poder atender esto de aquí. Ahora, esta discusión, y les puedo enviar los vínculos a una serie de reportes que se ha hecho tanto a nivel global como para América Latina, acerca de los sistemas de protección social adaptativos que trabajan estos temas, información, operaciones y financiamiento, lamentablemente no hacen tanto énfasis como quisiéramos, y eso que yo he estado involucrado en esto, con el elemento productivo. La evidencia que tenemos es, mañana tenemos la emergencia, sea cual fuese, COVID, inundaciones u otro tipo de problemas, vamos a poder responder carpas, agua, salud, registro, asistencia social, transferencias, pero pasado 6 meses o un año, la gran pregunta que no se llega a responder bien es la pregunta de cómo se reactiva la capacidad de medios de vida de esta población. Y esa es la pregunta central. ¿Podemos reubicar a las personas en caso de una inundación? ¿Podemos plantear habitación, salud, alimentación, bolsas de comida, inclusive un poco de algo de dinero? Pero el problema de fondo es el problema productivo. Y es ahí donde esta conversación me parece que es clara. Yo quería enfatizar en esta línea que las herramientas de protección social, en este modelo de protección social adaptativa, ¿no? Buscarían fortalecer la capacidad de resiliencia que se ha mencionado en la discusión. Y ahí hay una serie de diferencias, pero entendemos resiliencia como la capacidad de una familia, un grupo, una unidad productiva, en términos de recibir un choque, el impacto de algún problema, enfermedad, inundación, una pandemia, COVID, pero poder retomar, ¿no?, su nivel de equilibrio original. Dado que el equilibrio original ya tenía problemas, ¿no?, la pregunta es cómo no solamente recibimos o aguantamos este choque y regresamos a un mejor equilibrio. Creo que esa es la pregunta que tenemos todos. Y me parece que el mensaje que sacamos de la revisión de experiencias, tanto de temas de inclusión económica como de experiencias en respuesta a desastres, como lo que está ocurriendo hoy en día en términos de respuesta al COVID, es que ningún sector puede lograr retomar estos equilibrios o mejorar los equilibrios por sí solo. Entonces, para poder retomar equilibrios en términos de población pobre y en particular, por ejemplo, infancia y desnutrición, si bien la asistencia social con una contribución financiera puede apoyar a mantener un nivel de consumo mínimo, de consumo mínimo, necesitamos otros sectores que aporten en esta línea. ¿Es el sector salud importante? Sí, van a repartir las chispitas y otro tipo de componentes y el cuidado infantil. ¿Es eso suficiente? Y lo que tenemos en experiencias exitosas de resultados contra la desnutrición es que no es lo suficiente. Necesitamos acompañarlo, no solamente con la parte médica y focalizada de intervenciones, sino con un componente que apoye el consumo de una canasta nutritiva. ¿Qué implica esto? Trabajar el tema de producción. Y ahí hay experiencias interesantes en Brasil, en Perú, en otros países, en donde la protección social ha facilitado, uno, información, dos, provisión de servicios para mejorar esta capacidad productiva de una canasta más nutritiva, por ejemplo. Entonces, a lo que voy con el ejemplo de infancia y desnutrición es que la emergencia nos obliga, nos impone a trabajar de manera conjunta. En otras palabras, que protección social y agricultura y educación y salud tengan una mirada mucho más alineada en términos de qué tipo de qué se debe hacer en cada territorio. Y yo quisiera un poquito, con el tema de territorio, cerrar diciendo lo siguiente. Los memorándums de entendimiento entre grandes agencias son hermosos, ¿no?, pero su verdadero impacto puede ser mínimo si no se tiene ese arreglo a nivel local entre los diferentes actores. Y eso, de ejemplos, tenemos millones. Entonces, y en la implementación a nivel local, lo que acaba siendo central es el rol de este actor local, del gestor local del territorio, alcalde, iglesia, ONG, qué sé yo, lo que ustedes quieran llamarlo, y en otros contextos urbanos de situación de violencia se trabaja inclusive con organizaciones
no formales o no legales, si quieren, para poder alinear estos esfuerzos y poder hacer el delivery de este paquete. Entonces, en ese punto, yo quería retomar otra vez que el COVID nos ha hecho romper algunas dicotomías, la dicotomía social-productivo. No es la salud ni es la economía, tenemos que verlo como un paquete. Y la otra dicotomía es esta dicotomía individual-familiar y el tema comunitario. Cada vez más las soluciones no son un tema de intervención solamente familiar o individual, sino que tienen que ver con una perspectiva comunitaria. Y es ahí en donde temas de trabajos públicos, infraestructura, mejoras del entorno económico para la producción o soluciones de atención sanitaria, cuidado, limpieza, información, ¿no? Tienen un papel cada vez más importante. Entonces, podemos traer algunos ejemplos, pero quería dejar este conjunto de ideas de cómo la emergencia del COVID rompe dicotomías en términos de lo social y lo económico, son parte del mismo paquete, cómo la protección social, en tanto una herramienta de gestión de riesgos, facilita la acción de diferentes actores, pero con una mirada esencialmente con grupos vulnerables y en situación de pobreza, ya sea territorial, demográfica, étnica o de género, o cualquier otra, y de cómo además las miradas más macro tienen que verse sentadas en la mirada de capacidad de implementación, de implementación territorial. Con eso quería cerrar un poco estas ideas que estamos trabajando en el banco y es lo que estamos recogiendo a nivel de trabajo con diferentes países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edmundo, por tu intervención. La verdad es que siempre ayuda a tener un marco conceptual para poder facilitar y guiar la discusión. Creo que aporta muchísimo esta distinción que hiciste sobre lo que es la diferencia en las dimensiones de exclusión de carácter social y aquellas que tienen que ver con las exclusiones de carácter económico y la necesidad de generar herramientas que puedan generar este puente. Creo que eso tiene una gran potencia y es un mensaje muy claro. Destaco lo que mencionaste casi al final sobre la importancia de los actores territoriales, de trabajar con los territorios, con los actores locales, con sus instituciones, fortalecerlas, porque es ahí donde realmente toda esta capacidad de articulación, de coordinación, de las grandes ideas puede llegar a generar una transformación y un impacto positivo en la vida de las personas. Así que muchísimas gracias por traer esta idea de vuelta. Creo que hace un cierre muy lindo. Y ahora me gustaría darle la palabra a Patricia Palma y que nos cuente ahí un poquito de cómo se ha vivido esto, particularmente a través del mecanismo del SICA y de todas las experiencias que se tienen en Centroamérica en este momento. Agradecer mucho a Patricia porque sabemos que se está intentando conectar aún cuando estamos en el medio de una situación bastante complicada a causa del huracán Eta. Y esperamos que la conectividad aguante. Así que, Patricia, tienes tú la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días y tardes para quienes estamos en diferentes lugares. Reciban mi saludo respetuoso desde acá, de mi casa, en la ciudad de Guatemala. Y en esta ocasión, en verdad quisiera manifestar mi solidaridad a las miles de personas y familias que han sido afectadas en nuestro continente y están siendo afectadas por el COVID-19 y en estos momentos a nuestros hermanos centroamericanos afectados por la presencia del huracán, la tormenta, la depresión tropical Eta. Como dices, espero que aguante la conexión y pueda concluir. Agradezco la invitación de FAO para participar en el panel y me uno a la celebración y agradecimientos por los 75 años de su fundación, reconociendo la labor e impacto en los miles y millones de personas alrededor del mundo, tratando de adaptarse a estas necesidades y a las coyunturas que vivimos a nivel global. También agradezco por darnos la oportunidad al SICA y en particular a nuestro programa sobre resiliencia de la seguridad alimentaria y nutricional
de compartir y reflexionar en conjunto sobre los desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional y la resiliencia en los 8 países miembros del SICA. Hablo en este caso de Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Desafíos que hemos estado viviendo en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y de los distintos eventos, especialmente climáticos, que se han combinado y que nos están afectando este año. Quisiera iniciar diciendo que el enfoque regional de seguridad alimentaria y nutricional fue adoptado por el Sistema de la Integración Centroamericana desde su creación en los años 90 y se encuentra altamente posicionado en la agenda política a nivel regional, nacional y especialmente territorial en los países miembros del SICA, y retomo lo que se acaba de mencionar como un elemento fundamental del trabajo que estamos haciendo. Podríamos decir que desde el 2005 la gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional se ha venido fortaleciendo y transformando a través de todos estos años. A pesar de todos los esfuerzos de nuestros países y los territorios en esta materia y los importantes avances que se han tenido, aún no se logra resolver las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y nutricional, constituyéndose la misma en uno de los mayores desafíos de la región, especialmente ahora. La pandemia de la COVID-19 y todas sus consecuencias, así como los eventos como este huracán o depresión tropical ETA que está enfrentando la región en estos momentos, ponen nuevamente en evidencia la deuda histórica que tenemos y la razón por la cual en este nuevo mundo que estamos tratando de construir e imaginar, desde el SICA estamos impulsando cambios transformadores y contundentes en esta materia, todos vinculados principalmente a la importancia de invertir en un estado de nutrición y salud adecuado y de contar con un sistema alimentario nutricional capaz de alimentar y nutrir de forma sostenible. Se nos presenta una oportunidad ante el imperativo de generar un círculo virtuoso en el ambiente, relacionado con el ambiente, la alimentación, la nutrición, la salud y la economía. No es ni uno ni el otro, es una combinación de todo esto sin duda. Esto requiere un compromiso de todos y una acción colectiva. Como ustedes saben, a inicios de la declaración de la pandemia de la COVID-19 en el mes de marzo, los mandatarios de los países miembros del SICA se reunieron en torno a la declaración denominada Centroamérica Unida contra el Coronavirus, con un enfoque multisectorial y multidimensional. Y en ese momento aprobaron el plan de contingencia regional del SICA frente al coronavirus, que ha sido construido e implementado por las diferentes instancias sectoriales. Entre otros temas vinculados en este plan a la salud, la gestión de riesgos, la economía, la parte financiera, la seguridad, el enfoque de género, privilegió el plan de forma transversal en su contenido los temas de seguridad alimentaria y nutricional con el objetivo de responder a las crecientes necesidades de nuestra población, asimismo buscando evitar crisis alimentarias de mayor magnitud que se sumaran en ese momento, que fue más o menos alrededor de finales de marzo, principios de abril, a los más de 4.4 millones de personas estimadas en la región en situación de crisis o emergencia alimentaria antes de la declaración de la pandemia de COVID-19 y bajo entonces la coordinación del secretario general del SICA se plantearon varios componentes. El primero trata del monitoreo de indicadores en el cual se priorizó el uso de la escala internacional de clasificación integrada por fases de la seguridad alimentaria y nutricional, CIF o IPC en sus siglas en inglés, que orienta la ayuda humanitaria y actividades de rehabilitación y desarrollo. Escala que es aplicada a nivel global y que entre sus funciones
está la publicación del Informe Mundial de Crisis Alimentarias publicado en abril y recientemente actualizado en el mes de septiembre. Asimismo, se mantuvo un monitoreo de indicadores críticos para la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en áreas rurales como urbanas y orientados a grupos de población con mayor riesgo. Hago en este momento un llamado de atención en este punto relacionado a la importancia de contar con información oportuna y que permita tomar decisiones basadas en evidencia. Esto es crítico para un sistema como el nuestro. Es importante contar con el uso de instrumentos armonizados, estandarizados, internacionalmente avalados, con procesos de recolección de datos innovadores y con análisis que se logren o que logren un consenso con los diferentes actores para que al final la acción sea colectiva y conjunta. El segundo punto del plan se refirió al fortalecimiento de la resiliencia de la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo acciones como los mecanismos de protección social, muchos de los que ustedes ya mencionaron, la estrategia de reactivación en apoyo a las familias dependientes de actividades agrícolas y no agrícolas de subsistencia, así como a los que están en la micro y mediana empresa, que han sido muy, muy afectados en la región, y la recuperación nutricional en los casos de desnutrición aguda que hemos visto en algunos territorios. Un tercer punto fue el funcionamiento sin interrupción de la cadena de la producción y el acceso a los alimentos por parte de la población en tiempos del COVID-19. Esto principalmente se vincula al comercio intrapaís e intrarregional, donde se tomaron medidas y se desarrollaron muchas negociaciones para asegurar el flujo de estos bienes a lo largo de toda la región centroamericana. Por último, un tema que se incluyó en el plan, que sabemos que es de mediano y largo plazo, pero que inicia desde ya, se trata de impulsar el sistema agroalimentario nutricional sostenible a nivel regional. Los alcances de este plan han sido muy importantes y en cada uno de los países miembros del SICA se ve un patrón similar en el abordaje de la temática, por lo menos en los primeros tres puntos expuestos. Luego de una serie de análisis sobre la inseguridad alimentaria aguda, aplicando la escala que mencioné anteriormente, en algunos de nuestros países y a nivel global, se hace un llamado urgente para reforzar las acciones y seguir atendiendo a la población más afectada, especialmente porque las proyecciones que se tienen al momento para los próximos meses muestran que un mayor número de personas se suman a las que ya estaban en inseguridad alimentaria aguda o en crisis alimentaria. Alrededor de 6.5 millones de personas en por lo menos 4 de los países miembros, y sabemos que con el paso del huracán Eta y viendo lo que está sucediendo actualmente, esto va a incrementar un número mayor. Las áreas más afectadas en general, como ustedes también ya lo mencionaron, han sido la salud, la nutrición, el acceso y la disponibilidad de alimentos y al agua a nivel del hogar y comunitario, enfrentando tensiones sociales y de violencia, especialmente violencia intrafamiliar, así como fenómenos climáticos muy severos, por lo que en su mayoría las familias en este momento ya han agotado sus estrategias de afrontamiento de medios de vida y bajo escenarios donde los programas de protección social y de ayuda alimentaria son limitados y tremendamente reducidos en la mayoría de nuestros países. Con evidencia de los análisis sobre resiliencia de la seguridad alimentaria nutricional, recomendamos que cualquier esfuerzo vinculado a los programas de protección social con objetivos de mitigación ante eventos de desastres, de reconstrucción posterior a desastres y eventos extremos, como en este caso COVID y ETA y otros, podrían apoyar la reconstrucción con inversiones en activos productivos de la agricultura familiar y comunitaria, apoyando la capacidad de adaptación mediante acciones que fortalezcan al recurso humano en el corto plazo como generadoras de ingresos diversificados,
con actividades agropecuarias y microindustriales familiares. La alfabetización y la educación vocacional en el medio y largo plazo con valor agregado en el nivel local, por ejemplo, con artesanos, microemprendedores, entre otros. Apoyar acciones que faciliten el acceso a los servicios básicos, los refuercen, es de extrema urgencia, y que permitan mejorar el uso de los escasos recursos y potencie la capacidad del recurso humano existente, no solo en situaciones de desastre, también en condiciones usuales para el desarrollo rural. El recién pasado 14 de octubre, en el Día de la Integración Centroamericana, el secretario general del SICA, el presidente Vinicio Cerezo, presentó a los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros lo que él denominó la Carta para el Futuro de la Integración Centroamericana. En esta, en el esquema de desarrollo, incluyó la visión de una Centroamérica sin hambre y sin malnutrición, condición que es vital e impostergable y que forma parte del plan de recuperación y desarrollo que actualmente está siendo formulado por todos. En este sentido, retomo la importancia de asegurar los elementos necesarios para lograr un sistema alimentario nutricional sostenible, el cual requiere de una mejor y mayor comprensión y revalorización del proceso común todo desde la producción hasta el consumo y sus efectos en la salud humana y en el ambiente. Necesitamos de un sistema que reconozca e informe sobre los beneficios o potenciales daños de lo que consumimos y producimos. Un sistema que incorpore elementos de un verdadero desarrollo y que esté relacionado a las necesidades nutricionales y de salud de la población. No es producir por producir. Tiene que incluir acciones y estrategias diferenciadoras según ciclo de vida y que no siga produciendo más malnutrición. No podemos seguir contando más desnutridos o generando las condiciones para que más personas se enfermen como consecuencia de las malas prácticas de producción, de procesamiento, de conservación, publicitarias y de mercado, entre otras. Entra en juego temas vinculados a la inocuidad y a la bioseguridad que siempre estuvieron y que debieron ser considerados todo el tiempo, pero que ahora se evidencia más que nunca su utilidad y se convierten en una fuerza mayor para la reactivación. El fortalecimiento de la gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional y del sistema alimentario nutricional es fundamental. Hablo en esto de la arquitectura institucional, de las leyes, de las políticas, de los planes, de los programas, del financiamiento, de los mecanismos de participación social, así como el fortalecimiento de las capacidades a través de la investigación, la innovación, la capacitación, el acceso a la tecnología, la asistencia técnica, la cooperación ordenada y sinérgica con objetivos comunes y el fortalecimiento de la integración regional, en nuestro caso, por la interdependencia que tenemos en todos los temas mencionados y que son elementos básicos a considerar. Este planteamiento es sin duda alguna un mecanismo claro de resiliencia y un elemento fundamental para el desarrollo de la región. Tenemos que tener una discusión profunda y un proceso importante a nivel regional, aportando a las propuestas globales sobre sistemas agroalimentarios sostenibles con los que estamos interconectados totalmente, y que transformen sus abordajes desde lo local con un impacto global, que pongan en el centro a las personas, que les permitan tener una alimentación saludable y nutritiva, y obviamente que sean sensibles al ambiente y a la protección de los recursos naturales. En el SICA reconocemos y valoramos que en nuestra región contamos con una diversidad y riqueza cultural milenaria que nos engrandece y nos brinda la esperanza y la oportunidad de una mejor calidad de vida para todos en condiciones justas, en condiciones libres de hambre y malnutrición. Esperaríamos contar con un mundo, con una región que promueva un sistema alimentario nutricional sostenible, resiliente y equitativo, un sistema, como mencioné anteriormente, que logre cumplir su cometido de alimentar y nutrir a todos en nuestro planeta. Quisiera concluir recordando que hoy día
tenemos un sistema alimentario fallido. Existen millones de personas en el mundo y en nuestra región que se encuentran en inseguridad alimentaria aguda, en crisis alimentarias, en situación de hambre, en condiciones de malnutrición. Muchos mueren de desnutrición, una muerte cruel y prolongada y dolorosa. Y para los que logran salir adelante, lamentablemente viven en condiciones muy desfavorables. Todo esto es sin duda alguna la manifestación de muchas injusticias sociales y de grandes inequidades económicas y políticas que sabemos les ha condenado a vivir con las consecuencias de la malnutrición. Esto es inaceptable, es una violación a los derechos y en mi opinión es totalmente inmoral. Aprovechemos los espacios políticos que se nos abren. Por ejemplo, en el SICA el interés sobre este tema es mayor y hay declaraciones previstas al respecto en la próxima cumbre de presidentes y jefes de Estado de nuestros países miembros. Al igual que en OEA, en el recién pasado octubre, se ha aprobado en la resolución sobre los desafíos para la seguridad alimentaria y nutricional en las Américas frente a la pandemia de COVID-19 en el marco del Plan de Acción de Guatemala 2019. Asimismo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como sabemos, recientemente se ha hecho un llamado para la atención de aquellas poblaciones en riesgos de crisis alimentarias, sin olvidar el esfuerzo que se está teniendo con los diálogos y planteamientos preparatorios para la reunión global sobre sistemas alimentarios sostenibles que se dará en el 2021. Vemos en esto los espacios, están ahí, y ante los desafíos como región tenemos que actuar ya, como una oportunidad para construir una región incluyente. Hablo en esto incluyente de poblaciones en áreas rurales, urbanos marginales, pueblos originarios, jóvenes, niños, mujeres, ancianos. En una región justa y bajo un enfoque realmente de un desarrollo transformador. Me quedo hasta acá, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por esa magnífica intervención. Te agradecemos mucho tus palabras. Y realmente creo que es muy importante esto que mencionas de generar un círculo virtuoso donde todo tenga su espacio y tenga su prioridad perfectamente definida para que se pueda llegar a una acción colectiva, como tú bien nos comentabas. Me pareció fundamental lo que destacaba sobre la importancia de los sistemas de información estandarizados, armonizados, para que realmente se puedan tomar decisiones desde la política pública con evidencia, con fundamento, que lleven a soluciones técnicas como las que nos has presentado aquí el día de hoy y que permitan mitigar los múltiples desafíos, emergencias y situaciones que en este 2020 parece que se han juntado de manera exponencial, ¿no? Nos sumamos a tu mensaje de solidaridad para todas las víctimas del huracán ETA y esperamos que se puedan sobreponer rápidamente. Y no quería dejar tampoco la oportunidad de felicitarles por su aniversario, por su día de la acción de la integración centroamericana el 14 de octubre, lo cual creo que es un ejemplo muy bueno de cómo estos mecanismos de cooperación multilateral pueden generar soluciones a favor de la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural. Ahora me gustaría darle la palabra a Laura Barrios. Laura nos acompaña desde Paraguay y creo que nos podrá hacer una presentación fantástica sobre lo que tiene que ver con el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza. Adelante, Laura, por favor, te escuchamos. Gracias, muchas gracias, Mauricio. Mis saludos cordiales a todas las personas que me antecedieron en la palabra y que formamos parte de este panel realmente súper interesante. Mientras voy a compartir la pantalla y un poco la presentación que tengo para esta ocasión. Me avisan ustedes si se ve correctamente. Se ve correctamente. Ok, ahí está, nueva presentación. Bueno, realmente un poco siguiendo las preguntas orientadoras que me mandaste, Mauricio, intenté estructurar esta presentación en tres momentos, ¿verdad? En un primer lugar, hablar un poco del contexto, cómo está nuestro país en materia de reducción de pobreza,
cómo viene a colocarse realmente lo que plantea el Plan Nacional de Reducción de Pobreza Yayapó Paraguay, que por cierto es una palabra en guaraní, Yayapó, que significa hagamos, en el sentido de que nos comprometamos con objetivos compartidos, ¿verdad? Alineados a un objetivo común y por supuesto a los ODS, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en materia de contexto país, lo que me gustaría rescatar un poco es cómo estamos en materia de pobreza total. O sea, si nos fijamos rápidamente en el gráfico, lo que podemos ver es que en Paraguay realmente la pobreza total se vino reduciendo de una manera sostenida de los últimos 10 años, ¿verdad? Pero si nos fijamos en los últimos 2 o 3 años, tal vez, vemos de que se observan estancamientos. Lo mismo ocurre con el siguiente gráfico que habla un poco de la pobreza extrema y que realmente coincide con los datos que nos aportaba la CEPAL, en el sentido de que realmente la región venía con un estancamiento en materia de pobreza que probablemente en esta coyuntura y con los desafíos que nos plantea el COVID, la pandemia, ¿verdad? Se van a ver profundizados. Entonces, la expectativa ciertamente en Paraguay, con un país con relativamente pocos habitantes, somos poco más de 7 millones de habitantes, el efecto se hace sentir, pero por lo menos los vaticinios no son tan negativos en términos de crecimiento económico, en términos de incremento de la pobreza, como sí ya se están estipulando para algunos otros países de la propia región latinoamericana, ¿verdad? Entonces, la idea un poco de esa evolución de la pobreza que puede darnos una orientación de que las cosas están marchando relativamente bien, ¿verdad? Es profundizar un poco en esos datos duros que de alguna manera estábamos hablando y que nos aportan las estadísticas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema? Y sobre todo, cómo se plantean estos datos cuando hablamos de ciclo de vida. En Paraguay hablamos de una familia extendida en los hogares en situación de pobreza y probablemente esa familia extendida de 4,7 personas por hogar se incrementa en el sector rural. Una población en situación de pobreza donde casi el 20% de la población contiene niños de 0 a 4 años y un 37,4% hablamos de niños menores de la edad adulta, ¿verdad? De 5 a 17 años. O sea, si sumamos estas dos poblaciones, estamos hablando de casi un poco más del 50% de la población en situación de pobreza representada por este ciclo etario, ¿verdad? Una población con un 37% de jefatura, de mujeres jefas de hogar, pocos años de estudio, una población donde mayormente somos monolingües guaraní, roñeela abañeeme, iacu ñande abañee, o sea, hablamos el guaraní, es lo que les estuve diciendo. Entonces, la mayoría de la población en Paraguay hablamos el guaraní, ¿verdad? Entonces, y eso se profundiza más en familias y hogares en situación de pobreza y sobre todo en hogares rurales. Y si bien nos sentimos orgullosos de poder hablar el idioma, en muchos casos esa situación representa brechas que necesitamos zanjar, ¿verdad? En términos de acceso a servicios, vemos que ciertamente tenemos cierto nivel de acceso, pero estos datos que están allí se profundizan en términos de brecha cuando hablamos de población de zonas rurales, ¿verdad? Una población con un 48,2% que trabajan en la agricultura, la caza y la pesca, y un 67% que son trabajadores por cuenta propia. Estos son datos realmente de la encuesta continua de hogares del año 2017, pero que reflejan un poco esa pobreza dura estructural que de repente no es fácil de transformar cuando hablamos justamente de lo que nos decía Patricia, las múltiples caras de la pobreza, ¿verdad? Cuando me planteaban un poco en las preguntas cómo podemos hacer, cómo eso afecta a las zonas rurales, bueno, me puse a investigar qué es lo que ocurre con el PIB, nuestro PIB no va a ser afectado negativamente en gran profundidad como en otros países, porque yo veía que en países como
Argentina, Perú, estamos hablando de un decrecimiento de casi 10 puntos porcentuales. En Paraguay estamos hablando de un decrecimiento del 1.5% probablemente para el cierre del 2020, donde el sector más afectado es el sector secundario, no tanto el sector primario. Y lo que vemos un poco en esta lámina es de alguna manera reflejo de que los efectos del COVID realmente se están sintiendo, que creo que ya lo plantearon, no recuerdo si fue Natalia, se están sintiendo en todas las zonas, pero profundamente se están sintiendo en zonas urbanas. En zonas rurales también afecta, pero el nivel de afectación es menor en zonas rurales que en las zonas urbanas. Entonces, estos son datos que está sacando la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos con base en nuestra encuesta permanente de hogares continua, un capítulo especial que fue introducido en torno al COVID, ¿verdad? Donde se pregunta a nivel país si algún miembro del hogar tuvo disminución de los ingresos. Es una encuesta de percepción. Y si vemos que a nivel país hablamos de un 68% realmente hacer las comparaciones urbanas y rurales, en las zonas rurales esa disminución de los ingresos afectó a un 60% de la población y en zonas urbanas hablamos de un 72%. Y así vemos una serie de indicadores realmente bastante interesantes donde incluso se recopiló información sobre cómo se siente la gente, se siente sola, se siente abandonada, cuál es el nivel de conflicto o de violencia, que son realmente temas sensibles. Probablemente los datos que contiene esta información guardan mucho su registro porque realmente hay denuncias de situaciones de violencia y demás, ¿verdad? Que también hay que plantearlo en este contexto, ¿verdad? Sobre la base de esa situación económica, social y un poco cultural nuestra, lo que yo quería plantearles es un poco cuál es la propuesta de recuperación que contiene o que plantea el Plan Nacional de Reducción de Pobreza Yayapu Paraguay, que les comento fue lanzado en Palacio de Gobierno el 12 de octubre. O sea, es un documento realmente de largo tiempo de procesamiento, de trabajo, de diálogo, de construcción participativa, donde de hecho tengo que reconocer la participación de la FAO, del PNUD, en esos espacios de discusión que realmente sirvieron bastante para enriquecer nuestro proceso. Y en la medida en que le iba escuchando a Natalia, a Edmundo, a Patricia, venía haciendo yo un checklist y creo que estamos considerando muchos de los elementos que ustedes ya lo estaban posicionando, ¿verdad? Como materias a tener en cuenta para enfrentar de una manera inteligente, pero sobre todo efectiva a lo que nos plantea la pandemia, ¿verdad? Una situación realmente que lo que hizo fue generar las oportunidades para que demos como política, en el marco de una política pública, las respuestas que necesitamos dar. Entonces, una de las principales fortalezas que de hecho podemos reconocer a este plan fue ese proceso de elaboración, ¿verdad? Que fue de participación horizontal y vertical y mixta, diría yo incluso, ¿verdad? En el cual se involucraron diferentes etapas, diferentes actores. Llegamos a territorio, a diálogo con organizaciones campesinas, indígenas y populares. Ustedes ven ahí en la presentación que estamos hablando de un proceso inicial que partió en el 2018, que continuó en el 2019, incluso llegamos a un tercer encuentro con comunidades indígenas, campesinas y populares en el 2020, ¿verdad? Un trabajo de construcción participativa que incorporó trabajo con más de 27 instituciones del sector público, mesas de trabajo, reuniones bilaterales para ver un poco qué planteamos en torno a los ODS, cómo los vamos a ir encaminando y sobre todo qué adecuaciones y flexibilizaciones podemos hacer en el marco de nuestras intervenciones que muchas veces se rigen por esa, valga la redundancia, rigidez presupuestaria, ¿verdad? También sometimos este documento a revisiones de especialistas temáticos
porque nos preocupaba que nuestro documento tenga una mirada con pertinencia cultural indígena, que planteemos correctamente todo lo que tenga que ver con abordaje de género, con abordaje de personas con discapacidad y sobre todo que plantee cómo vamos a hacer o cómo vamos a cerrar esa brecha que muchas veces no divisamos y que tiene que ver con la articulación territorial y una participación efectiva, ¿verdad?, del territorio que tiene que liderar las decisiones que se toman a nivel local, ¿verdad? Con todo ese bagaje, con todas esas orientaciones, con todas esas discusiones y trabajo participativo, finalmente el documento cierra con con un objetivo superior que tiene que ver con reducir la pobreza en Paraguay en todas sus formas, considerando justamente que no dejemos a nadie atrás con las intervenciones que las instituciones públicas venimos planteando. Y ahí me gustó mucho lo que estaba planteando Edmundo, en el sentido de que hablaba de la importancia de conceptualizar correctamente la protección social, y que en realidad protección social no es solamente asistencia técnica o transferencias monetarias, ¿verdad? O sea, asistencia social y transferencias monetarias. Entonces, nosotros al interior y con miras a conseguir ese objetivo superior, llegamos a la conclusión de que tenemos que alinear esos objetivos en torno a tres ejes. Tres ejes que, como muestra la figura ahí, tienen que estar perfectamente articulados y alineados para dar las respuestas sostenidas y sustentables que necesitamos como sociedad paraguaya, en nuestro caso, ¿verdad? Y responder a situaciones históricas y a exclusiones históricas que tenemos en torno a la población afectada. Y cuando hablamos de exclusiones históricas, planteamos incluso un abordaje con pertinencia cultural para comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, si hablamos de protección, ciertamente el objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias que forman parte de esta protección, y lo visualizamos así como lograr un piso de protección social y reducir el hambre, ¿verdad? O sea, esta intervención está orientada a las familias, no compete solamente al MDS su implementación, sino que plantea justamente la participación de diversos otros actores, incluso del territorio. Y si ven ahí la idea del colorcito verde, es que justamente lo que históricamente Paraguay mayormente ha trabajado y mejormente ha desarrollado tuvo que ver con este eje de protección. Pero de alguna manera descuidamos o no logramos cerrar la brecha o la articulación necesaria con los otros dos ejes, que es un poco lo que planteaba Edmundo, ¿verdad?, en términos de inclusión económica y promoción social. Nosotros vemos que si bien necesitamos proteger a las familias en situación de pobreza, también necesitamos que las personas que forman parte o que son miembros de ese hogar mejoren su situación económica, y para ello hablamos de facilitar ingresos y que estos ingresos sean estables y sostenidos. Y en ese sentido también planteamos la necesidad de fortalecer competencias laborales y productivas. Y el tercer eje que tiene que ver con el capital social, un capital social que existe en territorio, pero que necesitamos seguir fortaleciendo y desarrollando, en el sentido de que justamente ese espacio se constituya en un espacio que permita una debida interacción entre la protección y la promoción, porque la gente está cohesionada, porque existe cohesión social, porque existe un tejido social capaz de atender las necesidades del territorio, ¿verdad? Esto finalmente obligó, y lo hablo desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, a mirarnos también al interior de un ministerio que históricamente ejecutaba programas. Nos convertimos, o sea, de una secretaría que ejecutaba programas como Tecoponá, nos convertimos en un ministerio que tiene que diseñar políticas sociales e intervenciones, y que estas políticas sociales contemplen todos los aspectos que ya fueron señalados por ustedes, ¿verdad? Por las personas que me antecedieron en la palabra. O sea, integralidad de las intervenciones, el centro en las personas, el ejercicio de derechos, ¿verdad? Y eso hizo que empecemos a mirar justamente nuestro principal programa, que es el programa Tecoponá, en el sentido de que nosotros planteamos que Yayapó
busca que las familias puedan alcanzar ese piso de protección y de bienestar con enfoque de derechos, pertinencia cultural y étnica y alineados a las 6 dimensiones que podemos visualizar ahí, que tienen que ver con salud y autocuidado, educación y aprendizaje, alimentación y nutrición, vivienda y entorno, ingreso y trabajo, convivencia y participación. O sea, en torno a estas dimensiones, nosotros desarrollamos una serie de acciones y de intervenciones integrales también que tienen que dar cuenta un poco de responder a esos innegociables. Ya no podemos aceptar familias con niños desnutridos que no tengan una atención en el territorio, ¿verdad? O familias que no accedan a vacunación, o niños que no puedan acceder a la educación por diferentes situaciones, incluidas las cuestiones que tienen que ver con las personas con discapacidad, ¿verdad? Diferentes situaciones de exclusión. Entonces, en este sentido, lo que planteamos es que ese programa, que anteriormente era de transferencias monetarias, efectivamente se constituya en un programa que brinde la plataforma que permita el ejercicio de derechos para que las familias puedan alcanzar un piso básico de bienestar. Un piso que en una primera etapa nos planteamos lo que la población paraguaya o la capacidad del Estado paraguayo es capaz de hacer, pero necesariamente va a tener que ser enriquecido conforme vayamos profundizando algunas discusiones. Y digo esto porque también está en nuestra agenda profundizar todo lo que tenga que ver con cuidados, que hoy por hoy está alineado a esa 6ª dimensión que tiene que ver con convivencia y participación, ¿verdad? La inclusión económica de las personas, lo que plantea Yayapó Paraguay es que a través del fortalecimiento de las actividades y capacidades y ciertos incentivos que podamos dar a las personas en situación de pobreza, entre ellos todo lo que tenga que ver con cualificación profesional, asistencia técnica, emprendedorismo, empleabilidad, producción, negocios inclusivos, capital semilla, articulación que podamos hacer, y ahí recuerdo muy bien una de las primeras discusiones que tuvimos con los expertos de la FAO, en el sentido de que el sector privado es un actor clave que necesitamos incorporar a las políticas públicas y sobre todo a este ejercicio que tiene que ver con facilitar el desarrollo de iniciativas individuales y colectivas en territorio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un programa Tenonderá orientado a los microemprendimientos y lo que estamos planteando en este proceso de rediseño en el cual está hoy por hoy el Ministerio de Desarrollo Social es generar esa plataforma también para articular debidamente en territorio todos los actores que están desde la gobernación local, los organismos, las instituciones públicas, el Ministerio de Agricultura, el sector privado, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, ¿verdad? El Ministerio de Industria, todos tenemos intervenciones, pero lo que necesitamos es justamente articular las acciones y llegar a las personas que están excluidas, ¿verdad? Porque también reconocemos que ese proceso de exclusión tiene que ver con la capacidad de acceso a información, ¿verdad? El tercer eje, que es un poco el eje innovador que nosotros vemos en torno al Plan Nacional de Reducción de Pobreza, tiene que ver con un nuevo paradigma de gestión social que visualice las potencialidades que existen en territorio y está orientado justamente a mejorar la cohesión social en las comunidades. Lo que nosotros vimos en todo este proceso de llegada y de diálogo con las organizaciones campesinas, indígenas y populares es que hay temas recurrentes en el territorio que hacen, en el caso de Paraguay por lo menos, a la problemática social y que tienen que ver con esas cuestiones que están planteadas ahí en torno a la gobernanza. Temas recurrentes sobre los cuales necesitamos establecer gobernanza. Tierra y medio ambiente es uno. Producción y comercialización claramente es otro, lo plantean las propias organizaciones y comunidades indígenas y organizaciones campesinas, ¿verdad? Obras públicas, vivienda, salud y educación, por lo menos en Paraguay, sigue siendo una materia que hay que mejorar en términos de calidad, ¿verdad? Y todo lo que
plantea ahora el Ministerio de Salud en términos de una atención con calidad y con calidez. Entonces, todos estos temas, con una adecuada participación social activa, con mesas de diálogo que visibilicen y sobre todo posibiliten una intervención activa y proactiva de las organizaciones campesinas, indígenas, populares, de la autoridad local, de la academia y de otros referentes en el territorio, es lo que vemos que podemos conjugar en torno a la estrategia que plantea el MDS de instalar centros locales de atención social. Que esta estrategia CLAS lo que busca es posibilitar un abordaje territorial articulado, centrado en esos objetivos que vimos anteriormente, ¿verdad? O sea, un objetivo superior que tiene que ser compartido por todos, no solamente desde el nivel central, sino sobre todo sentido y encaminado desde el territorio, ¿verdad? En términos incluso de la capacidad de respuesta territorial que tenemos y que son diversos, ¿verdad? No es lo mismo un territorio que otro. Y eso no es solamente así en Paraguay, sino en todas partes, ¿verdad? ¿Qué es lo que plantea el Centro Local de Atención Social? Justamente ese nuevo paradigma de gestión público-privada, ¿verdad? No hablamos de un espacio físico, no hablamos de una infraestructura, sino hablamos de un espacio de diálogo donde confluyan las fuerzas vivas que existen en territorio en los términos que hablamos anteriormente, ¿verdad? Este centro local de atención social lo que posibilitaría sería constituirse en un centro de referencia y vinculación entre las demandas sociales y la oferta disponible y sobre todo generar una plataforma de coordinación y articulación de las intervenciones en territorio. O sea, el territorio puede definir en torno a los tres ejes del plan cuáles son las realidades y las prioridades realmente diferenciadoras que hacen que en un territorio tengamos que construir escuelas y en otro tengamos que implementar pozos de agua, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea en torno al CLAS. ¿Cuáles son los resultados esperados del CLAS? Justamente, perdón, del Plan Nacional de Reducción de Pobreza y de toda la estrategia innovadora que planteamos en términos de articular estos tres ejes que responderían de alguna manera a los dos, las dos dimensiones de la exclusión que nos planteaba Edmundo. Con la implementación de los tres ejes del plan, nosotros creemos que podemos conseguir como resultado territorios más cohesionados, un tejido social fortalecido y resiliencia y capacidad de responder justamente a las demandas sociales locales, ¿verdad? Y con eso construir un Paraguay que oriente el desarrollo inclusivo realmente. En función a estas ideas, fuerzas que están contenidas en el documento del plan, pero no solamente están planteadas como postulados, sino que fueron debidamente discutidas, como les digo, en diferentes espacios de diálogo, que no cerraron con la elaboración del documento, sino que ese es el punto de inicio, ¿verdad? A partir de allí se siguen las discusiones y sobre todo los ordenamientos que tenemos que hacer entre todas las instituciones públicas que formamos parte de esta cruzada que tiene que ver con el objetivo superior de lograr que reducir la pobreza en Paraguay en todas sus formas. Y acá no hablamos solamente de una pobreza multidimensional, no hablamos solamente de una pobreza por línea de pobreza, sino hablamos de una pobreza multidimensional. ¿Cuáles fueron las acciones encaminadas? Bueno, fueron varias realmente. Yo me voy a referir en este apartado únicamente a las que fueron desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Social con miras ya a estos nuevos planteamientos incluso que desafiaba e interpelaba el Plan Nacional de Reducción de Pobreza a nuestras intervenciones en territorio, ¿verdad? Ustedes saben que el programa Tecuponá es un programa de transferencias monetarias que se implementa en Paraguay desde el año 2005, ¿verdad? Hoy por hoy, al año 2020, llegamos al cuarto bimestre a 165.228 familias, poco más de casi 600.000 personas, ¿verdad? Llegamos con una atención diferenciada a familias indígenas
y a personas con discapacidad severa, ¿verdad? Lo que se hizo en el marco de la pandemia fue justamente, como una de las medidas que fue implementada en todos los países, fue reforzar las transferencias monetarias, pero sobre todo lo que vemos como innovador en lo que tiene que ver con esa plataforma de ejercicio de derechos que queremos sea el programa Tecoporá, que en su significado hace alusión al buen vivir, ¿verdad? Se desarrollaron otras experiencias, y en ese sentido comentarles un poco este trabajo de crear huertas, ¿verdad? Ya en momento de pandemia, con los recursos disponibles, y en esos 166 mil hogares llegamos aproximadamente a 50 mil hogares con huertas en más de 175 distritos, ¿verdad? O sea, huertas básicas en los hogares, ¿verdad? Que tienen que ver con ese autoconsumo probablemente del hogar, pero después puede tener otras potencialidades, ¿verdad? Que tendríamos que ver cómo capitalizar. Entonces, en ese sentido, se desarrollaron estrategias de capacitación. Los guías familiares y todo el personal de campo realmente respondió de una manera súper interesante, porque no podíamos llegar a los hogares, entonces empezamos a desarrollar estrategias que incorporaron las TICs para llegar a capacitar, a dialogar con las familias en torno a las 6 dimensiones que ya las planteamos en referencia al Plan Nacional de Reducción de Pobreza. Entonces se creó toda una campaña que tenía que ver con Tecoporá te acompaña, justamente para hablar de temas que se vinculan con esas 6 dimensiones, cuando hablamos de alimentación, de ingresos, de salud y autocuidado, incluso pequeños videos que daban cuenta un poco de cómo abordar cuestiones de violencia en el hogar, ¿verdad? Entonces se activó todo un mecanismo que ciertamente contó con el apoyo y la flexibilidad de la cooperación para poder llegar a los hogares. Hoy por hoy podemos decir que llegamos a esos 166 mil hogares, pero esos 166 mil hogares representan apenas un 45% o poco más del 45% de los hogares en situación de pobreza a los cuales tenemos que llegar. Entonces ahí se plantea como desafío siempre en Paraguay el tema de la cobertura, ¿verdad? Y de la llegada a todos los hogares sin exclusión. Otro tema que también fue desarrollado tuvo que ver con los comedores comunitarios y con comedores transitorios. Más allá de los datos duros que están allí, de la cantidad de kilos de alimentos entregados, yo quiero hacer énfasis en dos temas. O sea, el programa de asistencia a comedores comunitarios es un programa que llega a organizaciones, ¿verdad?, que brindan este servicio y entrega insumos para la generación de alimentos. Con esta pandemia se tuvo que innovar en el sentido de instalar comedores transitorios, o sea, lo que le llamamos ollas populares. Y así llegamos de una meta inicial que teníamos de apenas 20.000 hogares a hoy podemos decir que tenemos 67.000, casi 68.000 personas participantes de estos espacios de alimentación, ¿verdad? Que no solamente tiene que ver con esas estrategias que permiten la seguridad alimentaria mediante la entrega de insumos y articulación con otras organizaciones, sino que presentan toda una dinámica en el territorio que es interesante, ¿verdad? En el sentido de del fortalecimiento que se da al interior de esas organizaciones incipientes, ¿verdad? Pero que con pequeñas dinámicas, pequeños incentivos pueden fortalecerse y responder a las necesidades del territorio. Hasta allí yo llego con la presentación. De mi parte fue un espacio demasiado interesante. Muchas gracias a Huillé Entero Betea Penmaná. Muchas gracias a todos y todas. Laura, muchísimas gracias por esa increíble presentación. No fue en balde que quisimos ponerte justo al final para que pudiéramos ir pasando, ¿no? De una visión un poco más macro a ejemplos de mecanismos multilaterales y terminar con un ejemplo concreto de un país que está ya con un plan firmado. Felicidades, por cierto, porque realmente creo que es un logro maravilloso.
y con toda esta capacidad técnica de empezar a implementar un sistema que pone a la protección social como la plataforma base para la reducción de la pobreza. Creo que eso es magnífico y sin duda, bueno, no es menor entender las tres dimensiones desde las cuales ustedes plantean esto, ¿no? Pensando en las familias, pensando en las personas, pero también pensando en los territorios y las comunidades y buscando esa integración a través de estos CLAS que nos mencionaste. Creo que eso realmente es muy, muy innovador y estamos muy, muy emocionados de ver su implementación. Entonces, bueno, tenemos poquito tiempo para esta fase de preguntas y respuestas flash. Y yo pedí aquí al interno, a algunos de los colegas que nos acompañan, de las personas que están en el Zoom, que por favor nos enviaran, nos dijeran quién tendría algún interés de hacer una intervención. Y aquí, déjenme ver, tenía yo dos intervenciones que me habían pedido, así que me gustaría darle la palabra a Walter. Le voy a pedir que se presente y nos haga una intervención muy chiquita para que nos cuente un poco de cómo ha funcionado este tema de la protección social en el contexto de Uruguay. Y posteriormente le daré la palabra a Arniela. Así que, Walter, por favor, si me escucha, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy, trabajo en la Universidad de la República en Uruguay. En las temáticas vinculadas a los sistemas alimentarios y a las problemáticas surgidas en el medio rural sé que en este caso está también alguna Paula, que es integrante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, que probablemente tenga también mucho para decir de esto, pero bueno, en concreto solo quería mencionar que en nuestro caso, bueno, los que conocen Uruguay, es un país que básicamente tiene una población rural bastante más disminuida que el promedio de América Latina, es decir, capaz que hablamos de un 5% de la población del país, y sobre todo en estas situaciones de emergencia sanitaria que trascienden los sanitarios, se convierten en emergencia económica, ha sido afectada sobre todo la población urbana mucho más fuertemente, ¿no? Y los sectores rurales indudablemente resienten sus capacidades de poder desarrollar los sistemas de intercambio comercial y todo con estas situaciones de crisis. Lo que nosotros, o por lo menos intentando contestar esta pregunta que planteaba Mauricio allí en el chat, yo lo que pienso es que ahí en Uruguay hay una necesidad de fortalecer sobre todo la trama institucional que existe vinculada a la protección social, en referencia concreta a Uruguay, me refiero a, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social y sus programas, sobre todo de algunas transferencias económicas, pero programas de apoyo a emprendimientos y a proyectos que han tenido tienen un ámbito específico en el tema ruralidad. Y luego también el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que desde el 2007 se aprobó una ley de descentralización de la agropecuaria, y bueno, y en ese marco se han creado espacios que tienen que ver con esto que hablábamos de la gobernanza, bueno, como las mesas de desarrollo rural en todo el país, que permiten este vínculo y esta participación y diálogo, sobre todo de las organizaciones sociales del medio rural, para poder llevar a terreno las políticas que sostengan, vamos a decir, la sobrevivencia y la permanencia de las familias en el medio rural. Ahí me parece que hay una clave central en este proceso que se ha dado en Uruguay, por lo menos, junto con cuestiones vinculadas a la estructura institucional del Uruguay, que son mucho más larga data. Por ejemplo, la existencia de las escuelas rurales, sobre todo el sistema de educación pública, que en el medio rural está presente desde hace décadas y que de alguna manera también son como elementos que permiten la permanencia, teniendo una posibilidad de mantener sobre todo a las familias, a los jóvenes y a los en el medio rural, a los niños en el medio rural. Después me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de que las
las políticas públicas que se imponen en el territorio para proteger, para la protección social, tengan como una capacidad de integrarse. Y eso a veces es difícil, sobre todo cuando el Estado no logra articular o generar respuestas coherentes. Pero bueno, en ese proceso me parece que las plataformas que se generan a través de los espacios territoriales son como privilegiadas para poder articular y coordinar. Y eso creo que ha venido sucediendo, por lo menos hace algunos años en Uruguay, en relación a las políticas vinculadas a la protección de las poblaciones rurales, ¿no? Muchísimas gracias, Walter, por esa intervención. Pau Florit, tienes tú la palabra. Adelante, por favor. Si te pudieras introducir antes, te lo agradezco mucho. Hola, buenas tardes. Estoy tratando de sacar de habilitar la cámara, pero no, evidentemente algo de la configuración del celular no me lo permite. Primero agradecerles por la charla. Me quedé especialmente pensando en algunas cuestiones de las que se plantearon desde Paraguay. Mi nombre es Paula Ferrich, yo soy asesora de género del Ministerio de Ganadería en Uruguay. Ahí me parece que sin ambición de dar respuestas cabales a lo que estamos conversando, desde la reunión especializada de la agricultura familiar, que es un ámbito de coordinación, de asesoramiento para el Mercosur en materia de agricultura familiar, se ha venido trabajando justamente en este enclave o en esta discusión que tiene que ver justamente con la protección social, en particular con la recuperación de los sistemas productivos allí donde se pudieron haber dañado, y también compensar cómo las mujeres rurales en particular pueden ser sujetas impulsoras de ciertos niveles de reactivación económica. Y acá me parece que tenemos que ser, en Uruguay el proceso de afectación es un poco diferente al resto de la región, también lo han sido las medidas. Seguramente, si nos ponemos a hacer un análisis del tipo del que estaba mencionando Paraguay para su encuesta continua, que no lo estamos haciendo en este enclave, ¿no? Podamos encontrar también afectaciones diferentes en el agro siguió produciendo, incluso hay algunas experiencias llamativas vinculadas a mejoras de la colocación de algunas producciones lideradas por mujeres con el cerramiento de algunas fronteras, que son como cuestiones raras, pero que eso se combina con otras situaciones del tipo dificultades de comercialización y dificultades de comercialización de ciertos productos por no poder acceder a espacios comunitarios como ferias y por no a comunitarios de venta como ferias y por tener ciertas limitaciones de acceso a algunos insumos. Hecho esa previa, el espacio de la reunión especializada de la agricultura familiar, estaba como pensando qué lugar van a tener las mujeres o pueden tener las mujeres, y ahí hay algunos énfasis en el tipo de políticas más vinculadas con el impulso a la producción, especialmente cuestiones que tienen que ver con créditos. El país cuenta con algunas políticas específicas para mujeres rurales, pero que entendemos que es necesario ampliar su envergadura, más bien que las recomendaciones de REAF hablan de pensar en el Mercosur en ampliar la envergadura, en la necesidad de una revisión profunda de los procesos de asistencia técnica y extensión rural, que son claves en realidad para los sistemas productivos del país, y que además han sido los que han mantenido como los vínculos en este contexto, y que entendemos que una revisión con perspectiva de género va a permitir potenciar la producción y también potenciar los accesos y los ingresos. Después, la propia reunión especializada de la agricultura familiar ya tenía, y cuando hicimos un análisis desde la mirada de la situación del COVID, se reafirmó una recomendación orientada a poder generar sellos identificadores, marcas diferenciales, distintos procesos de diferenciación de producciones de los sectores productores de alimentos en forma directa, de los sectores de la agricultura familiar en particular, y en particular de las mujeres, como estrategia de diferenciación de esos productos para potenciar esas economías que en los hogares de las mujeres, liderados por mujeres en el medio rural, el ingreso es mucho, mucho menor, pero también
pensando que la agricultura familiar puede, en los mercados de cercanía y en distintas estrategias de producción, también ser una forma de asegurar ciertos niveles de inocuidad o ciertos niveles de las condiciones en las cuales se producen estos alimentos. Entendido entonces que había una combinación entre estrategias de comercialización y garantías de inocuidad, porque como decía alguna una intervención, no es cualquier tipo de producción, tienen que ser producciones que nos garanticen que no potenciamos este tipo de daños. Y finalmente también hay una recomendación explícita sobre líneas de trabajo que tienen que ver con esto que mencionaban más temprano, con dos de las cuestiones que se mencionaban más temprano. La cuestión de la articulación entre los sistemas de protección, entre las instituciones encargadas de la protección social, por un lado, que era una de las recomendaciones que se hacía, y otra que tenía que ver con mencionar la violencia basada en género y generaciones como la segunda pandemia. Y entonces ahí la reunión especializada de la agricultura familiar tiene una serie de recomendaciones a nivel del Mercosur, y que entendemos que tienen toda la actualidad y toda la cabalidad vinculada a construir respuestas que articulen las instituciones vinculadas a la producción con las instituciones vinculadas a los sistemas de respuesta a la violencia basada en género para poder construir respuestas para el medio rural. Por ahí nada, algunos de los comentarios que no son personales, sino que son en realidad hacer eco de algunas síntesis que se han estado haciendo desde ese espacio de la reunión especializada de la agricultura familiar, que es un espacio Mercosur y que es sociedad civil y gobiernos que ha venido como reflexionando sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias, Pau, por esa reflexión y por hacer eco de todas estas demandas y reflexiones que no son solamente son tuyas, como nos dijiste, sino que también reflejan un espacio como el del Mercosur y que hacen noción de la agricultura familiar. Y muy importante destacar todo lo que tiene que ver con la inclusión social y productiva de las mujeres rurales. Creo que fue un cierre magnífico, no planeado, porque bueno, las intervenciones, ahora sí que los invitados finales, pues simplemente coincidió que fue así. Así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, ya pensando un poquito en el cierre del panel, me voy a permitir hacer una pequeña síntesis y con esto estaríamos finalizando el día de hoy. Pero antes no quisiera dejar de agradecer que a los expositores, a los panelistas y a todos los que han participado el día de hoy en este chat. La verdad creo que ha sido un momento excepcional para poder escuchar una reflexión muy rica en el cual tuvimos distintas organizaciones, instituciones y visiones que van desde la cooperación internacional hasta los organismos multilaterales gubernamentales que están teniendo que implementar, hasta cosas ya muy concretas a nivel de país, como fue el caso de Paraguay. Y creo que eso es algo que se tiene que destacar mucho, ¿no? Particularmente desde FAO nosotros consideramos que la protección social proporciona herramientas para confrontar situaciones de vulnerabilidad y ofrece a la población una vía hacia la resiliencia y hacia mejores oportunidades productivas, sociales y económicas. En el contexto actual, resulta fundamental conceptualizar a la protección social no solo como una herramienta para mitigar los impactos económicos inmediatos, sino como una estrategia clave para asegurar una recuperación con transformación en los territorios rurales de América Latina y el Caribe. Y eso fue justamente lo que nos trajo Laura al final, ¿no? Esta idea de decir, no estamos pensando solo en mañana, en algo muy chiquito, sino realmente en una apuesta a medio plazo. Para ello, es importante abordar los diversos desafíos que enfrentan los sistemas de protección social en la región, relacionados a la cobertura, pero también a la pertinencia y a los medios y formas de vida rural. Y aquí destaco un poco lo que nos decía Ben, sobre esa necesidad de decir, no pensemos solo en una expansión y en universalizar, sin pensar en las demandas y las preocupaciones específicas. Pensemos realmente cuáles son estos desafíos y generemos situaciones a partir del territorio. Y creo que ahí destaco un poco las palabras de Edmundo cuando nos dijo, es en el territorio donde tenemos la oportunidad de llevar toda esta arquitectura y toda esta conceptualización linda, ¿no?, que a veces conseguimos hacer en un marco teórico, de llevarlo a la práctica. Si no conseguimos trabajar con los actores locales, con las instituciones locales, y a partir de ellos generar esas oportunidades concretas, muy difícilmente tendremos la oportunidad de generar cambios inclusivos y transformadores. Y creo que lo que nos comentó Patricia es
fundamental, esta idea de tener evidencia, de tener sistemas que nos permitan gestionar a partir de datos duros que puedan armonizar el diálogo entre distintos países que están viviendo situaciones similares y que conjuntamente se puedan tomar decisiones que permitan llegar a mejorar la respuesta ante las múltiples emergencias que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias a Patricia por hacer ese destaque que creo que fue también elemental en todo este cruce. Bueno, ¿qué puedo yo decir de las palabras de Natalia, ¿no? Y cuando nos destaca que además de la situación de pobreza extrema que se vive en las zonas rurales, también hay una situación de pobreza infantil que va en aumento y que no puede ser de alguna manera olvidada. Entender estas distintas interseccionalidades y de qué forma afectan a los individuos, a las familias, a las comunidades y generar respuestas específicas que permitan que se generen estos círculos virtuosos que nos comentó Patricia, creo que es sencillamente elemental. Así que muchísimas gracias por este evento, por su participación el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y desde FAO les deseamos una muy linda tarde. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mauricio.